El colectivo Arboretum y el colegio Charblanca han puesto en marcha un proyecto con el que abrir el centro educativo a los vecinos de la zona y divulgar la cultura. La iniciativa se desarrollará hasta mayo y contará con sesiones de cine y cortometrajes, clubes de lectura o talleres relacionados con el deporte. Nace con ese propósito, crear este espacio cultural y al mismo tiempo fortalecer y potenciar lo que ya los centros tienen de cultura. La cultura que se crea, que se realiza en estos centros y que se necesitan compartir y coordinar con el resto de los centros para multiplicar su acción y su mensaje al resto de la ciudadanía. Los organizadores confían en la buena acogida por parte del público y que la iniciativa se desarrolle en otros centros educativos del municipio. Lo más importante para nosotros es que tenga repercusión y que este bebé cultural que nace hoy pues se convierta en un adulto cultural que tenga presencia en la ciudad y que sea reconocido y reconocible por todos los ciudadanos. En un principio nuestro objetivo, o por lo menos mi objetivo, es atender a esta zona de Marbella, evidentemente abierto siempre a toda la población, a toda la ciudadanía de Marbella y por supuesto a todos los visitantes que tenemos la suerte de que nos visitan en nuestra ciudad. El proyecto comienza el próximo miércoles con la proyección de la película de Quijotes y Semillas, propuesta por el colectivo Arboretum.